religiosos, que penso jo que no és l'única cosa que fa, però que està actualment jugant per ahir, i tampoc m'atrevisc jo a juzgar la pintura d'ell, no? Ara ens parlarà l'artista d'ella mateix, però penso jo que ha sigut, tal com us dic, una sorpresa, i saber que està pintant, i que tenim aquí en Vinaròs un pintor que, a més, pot transmetir les seves sensibilitats i les seves artes plàstiques als xiquets, no? Això és molt important. Per tant, gràcies a Jesús, benvingut a la nostra casa, i esperem que l'exposició agradi a tot el món i que passi molta gent, sobretot els teus alumnes, no? Que ho veiguin que tenen un artista com aquest. Moltes gràcies. Bueno, después de estas palabras, no me queda más que agradecer a la Asociación Cultural Amics de Vinaròs la oportunidad que me han dado para poder exponer en esta sala y también la oportunidad de poder traer a los alumnos en las actividades que estamos programando en el colegio en relación a la plástica, las asignaturas de conocimiento del medio y que les podáis mostrar vuestro trabajo que hacéis, tanto de investigación como de edición de libros, como de recopilación de restos arqueológicos, de pinturas en vuestra colección, y supongo que cuando salgan pues, tendrán un conocimiento más completo de lo que es Vinaròs. Agradecer también a todas las personas que en su momento me encargaron algunos de los retratos que veis aquí y también a todos los presentes, amigos, compañeros, familiares, autoridades que han venido y me acompañáis en esta exposición de hoy. Y sobre mi obra, pues, Salvador, poco puedo decir en el sentido de qué es lo que hay y cada uno que juzgue como crea conveniente. Yo por mi parte, pues muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra colaboración. Muchas gracias.